El juego cambió hace unos meses. Sí, han habido desastres y aciertos en este tiempo que ha transcurrido. Buenos y malos auriculares han salido a la venta y darse abasto para conocer cada uno de ellos resulta sumamente complicado. Pero de pronto llega algo que sabes que va a cambiar el esquema del juego. Así pasó con los Seven Hearts Timeless, o al menos a mi consideración, y a partir de ahí algunas compañías ya establecidas y otras nuevas comenzaron a tomar como el gol estándar a ese auricular a superar en cuanto a sonido. Tanto que se inició una tendencia para ver qué era lo nuevo que tenía que ofrecerse. Este será otro video, el último como antesala para la guerra de planares, que cada vez está más cerca. Por lo regular no me gusta unirme a la tendencia que otros canales o revisores han hecho, pero en esta ocasión es diferente, ya que en lo personal me ha traído una experiencia bastante buena en la forma en cómo es que yo llego a disfrutar la música. Muy recientemente lo vimos con un auricular de una marca muy conocida por el medio, Led Shure, con los S12, auriculares que me dejaron con una experiencia fascinante en todos los sentidos. Ahora toca con una marca que apenas está iniciando y quiero decir que, siendo uno de sus primeros pasos, pues está bastante bien. Me refiero a RaptGo. Si bien ya contaban con algunos modelos, pues estos no resultaron tan conocidos o no al menos de este lado del mundo. Con los HookX, auriculares de los que hablaremos el día de hoy, creo que mantendrán un punto a vencer bastante elevado para lograr llamar la atención con algo mejor que esto. Esperemos que no sea el único hit de la marca. Me voy a escuchar muy emocionado a lo largo de este video y es que la capacidad que tiene ese audífono es realmente impresionante. Pero aquí hago recordatorio con lo que he mencionado en una gran cantidad de mis videos. Que estos sean unos auriculares asombrosos no quita que el auricular que tú ya tienes en la actualidad haya dejado de serlo. Lo he dicho, auriculares increíbles van y vienen y nada nos puede decir que en unos meses salga algo mejor que esto. Algo mejor de forma real o de forma infundada, quién sabe. Sobre esto último, pues abundan los clickbaits en el medio, asegurándote que es lo mejor de lo mejor y de repente viene otro mejor. En fin, lo que debe de importar aquí es que cuides tu dinero. Por otro lado, tengo entendido que el primer lote de estos audífonos tuvieron problemas de control de calidad. En las semanas que los he tenido, no he presentado ninguna situación o alguna circunstancia, pero sugeriría que tomes tus precauciones independientemente de los buenos comentarios que escucharás aquí. Los RaptGo HookX los adquirí en la tienda de Hundred Music, tienda que reside en México y que hace envíos a todas partes de territorio nacional. Te dejo links de su página oficial e Instagram y también su página de Facebook para que le des un vistazo, si estás interesado en este o en algún otro producto. Te recomiendo ver mi video completo para que veas cada una de las cosas a contemplar en ese auricular y así poder decidir si adquirirlo o no. Por otro lado, en el video de Guerra de Planares, pues voy a establecer de forma más directa las diferencias que hay entre estos y otros auriculares con tecnología Planar Magnetic, para que así contemples en qué podría destacar más uno del otro y que calce mejor a tus gustos, independientemente de mi gusto personal. De igual manera, si tú ya los tienes contigo, apreciaría mucho que compartas tu experiencia para que otras personas interesadas en ellos conozcan a este audífono, no solo a través de mis palabras, sino de muchos otros usuarios. Créeme que eso ayuda bastante más a la comunidad que un revisor dentro de este medio, dentro de YouTube. Bien, vamos a comenzar con su presentación, la cual, viendo la dualidad de las cosas, tengo dos aspectos. Uno, me parece bastante genérico. Dos, lo que no me parece genérico son los accesorios que llega a ofrecer, y ya verán por qué. Viniendo en una cajita cuadrada, sin color, solo con imágenes ilustrativas en tonalidad plateada. No sé, pero el logo de la marca me recuerda mucho a Negas y en su forma de escribir en sus animaciones. Solo los old school entenderán esto que estoy diciendo. Aunque lamentablemente Negas ya no es lo que era, ya no es lo que era. En fin, aquí en la portada tenemos algo que me hace levantar la ceja, pero de lo que hablaremos más adelante al ver sus especificaciones técnicas. En la parte trasera solo viene el esquema de cómo es que está compuesto el auricular.
Al retirar esa cubierta nos vamos a encontrar con la caja real del producto, la cual tenemos que levantarla. Vamos a ver como una especie de papel arroz o papel albanene como lo conocemos aquí en México, también con el logo, el emblema de la marca, el cual está muy bien realizado y detalle que a mí me pareció bonito. Y al momento de retirarlo pues llegamos inmediatamente a los auriculares. Debajo de ellos, una pestañita, nos vamos a encontrar con un sobre en donde vamos a encontrar la papelería como guía de uso rápido y garantía. Otro detalle que me gustó y que se va a repetir constantemente es el grabado, el relieve de la marca del mismo, cosa que se repetirá en la caja que se encuentra al momento de quitar ese sobre, con el cual pues, nos vamos a encontrar con el case de guardado. Tenemos otra cajita en donde se encuentran 3 sets de puntas de silicona, cada uno de ellos chico, mediano y grande en cuanto a tamaño. Si bien son de excelente calidad y de hecho tienen, pues vaya, una fisionomía o una construcción similar a las SpinFit CP145, ya que tienen su cuellito adaptado ante el movimiento, ante la ergonomía del canal auditivo. El único comentario que hago aquí es que son todas iguales. Sí, se diferencian en color, pero en todo lo demás no hay cambio. Ninguna ofrece un cambio en el sonido, o no que yo lo perciba. Todas tienen la misma consistencia y la misma, el mismo tamaño, la misma distancia de apertura central, son del mismo material, vaya, solamente el color es diferente. Punto a favor, pues tienes muchas puntas iguales, en dado caso que se te pierda alguna, pues tienes repuestos de sobra, al por mayor, en ese punto no te preocupes. Y además a mi gusto son las que mejor sonido ofrecen al auricular. Probé con otras puntas, obviamente que no vienen en stock, sino con otras puntas en el mercado, como Sedna Shellastic o Sedna Crystal. Sí, se oye bien, nada mal para lo que ofrecen, pero a mi gusto me gustaron más las de stock. Probé también con puntas de memory foam y pues vaya, me gustaron más estas. Entonces, las de fábrica, las de stock, son las puntas perfectas para esos auriculares con las que vienen. Claro, obviamente aquí también varían tus gustos y yo sugiero probar una gran cantidad de combinaciones. Hay otros accesorios en la cajita donde vienen estas puntas, pero para ello vamos a hablar en breve. Regresando al case, como lo mencioné, es muy bueno, similar en forma al de los S12, pero de un tamaño mayor, algo que agradezco porque sí te da mayor espacio para guardar los audífonos y más accesorios. Dentro del case viene el cable. Nada, vamos a cerrar esto. Cable del que tengo una relación de amor y odio y ya diré por qué. Tiene un diseño muy bonito, combina bastante bien con el audífono por esos colores que tiene y sobre todo lo mejor, tiene plugs intercambiables. A mí me fascina un cable así. La forma de retirar el plug es muy sencilla, entonces simplemente jalamos sosteniendo de la base y listo. Para colocarlo nuevamente solo tienes que hacer coincidir la muesquita que se ve en este punto de acá junto con el conector y listo. Con eso haces un poquito de presión y ya está. Es una forma muy, muy sencilla de poder retirar el plug. Para colocarlo, ya lo mencioné, también es muy sencillo. El auricular ya te incluye conector de 4.4, como lo vemos acá, 2.5 y 3.5 milímetros. Para que tengas una experiencia completa si es que tienes muchas fuentes. Eso es lo que amo de este cable. Lo que no me agrada del todo es que al ser de recubrimiento de tela, es sumamente microfónico. Tanto así que doy golpes en el plug y logro escucharlos en el audífono si es que no tengo música reproduciendo o si es que la música es un volumen bajo. Además, el que esté recubierto de tela hace que tenga algunos puntos de flexión que probablemente a la larga generará una zona débil donde el cable se rompa. Hasta ese momento no he tenido problemas con ello, pero sí es una situación común en cables que están recubiertos así. Así que por favor, toma mucho en cuenta esto. El cable, como lo mencioné, es sumamente precioso, con mucha identidad, eso sí. El separador, que lo vemos acá, cuenta con el logo de la marca. ¿Y ahí? ¿Dónde quedó? Acá está. Cuenta con el logo de la marca y el slider hace un muy buen trabajo al momento de colocarse en donde tú llegues a querer que se sostenga. En la parte proximal contamos con pines de 0.78 milímetros, ya se enredó aquí. Y como lo vemos, en la parte de abajo tiene precisamente la nomenclatura, R para derecho y L para izquierdo. Entonces, puedo decir que es una experiencia muy completa, pero al mismo tiempo experiencia obligada para el precio en el que ronda, que son $240 aproximadamente. Ya tenemos auriculares de menor precio con esta experiencia en accesorios o incluso mejor, así que aquí creo que ya podemos ser más exigentes.
Ahora, sobre el diseño del auricular, para mí resulta muy interesante y con gran personalidad. Construidos en metal, que no es especificado por la marca, pero por su tacto muy probablemente sea de aluminio. Hechos en técnica CNC, lo que le va a ayudar a tener bordes muy bien definidos, en un color plateado y verde, que incluso le da cierta apariencia de un auricular deportivo. Eso sí, atentos, que no es un auricular destinado para tal actividad, ya que al ser semiabierto hay mayor riesgo de entrada de sudor y esto podría estropear al audífono. Ahora, hay algo interesante. Podría decir que si bien es semiabierto por lo visto en su placa frontal, pues el sonido no se filtra tanto o no como yo esperaría que ocurriera. Tanto así que en ambientes un tanto bulliciosos, no afecta la escucha. Cosa muy diferente, eso sí, en ambientes en extremo ruidosos. Creo que más bien, y coinciden en comentarios que hizo Richard Box Reviews, hablando directamente con él, que también los tiene y muy probablemente pronto va a sacar la revisión, pues es más para ayudar a liberar la presión del aire al ser un audífono grande. Su diseño es universal, es decir, no encontraremos bordes sobresalientes. En la parte superior cuenta con información y en su parte interna cuenta con una ventosa. Cosa curiosa por lo que mencioné hace un momento. Vamos a quitar la punta. La boquilla tiene una muy buena extensión, está dirigida ergonómicamente al canal auditivo. Creo que hace una inserción bastante buena y aquí no hay ningún problema. El ancho de la boquilla es angosto, a diferencia dentro de lo que ocurre, perdón, es ancho, a diferencia de lo que ocurre con otros auriculares. Ahora, como ven, es un audífono grande, incluso si lo llego a comparar con FH9, notaremos que incluso es más grande o más ancho en la parte interna que el FH9, por lo que no lo recomendaría para oídos muy pequeños. Aunque bien, en mi caso, siendo de oídos de tamaño mediano, me resultaron bastante cómodos, pudiéndolos escuchar por largas sesiones y, como ya comenté, pues bueno, el aislamiento pasivo de ruido exterior no se ve tan afectado como podríamos pensar. En cuanto a sus especificaciones técnicas, hay puntos interesantes. Cuenta con una impedancia de 15 ohms y una sensibilidad de 105 decibelios sobre miliwatt, lo que hará que sea un auricular bastante eficiente. No obstante, he visto que se beneficia en gran manera si le aportas una mayor y mejor amplificación. Y esto, pues comparado con un equipo de audio básico. Es decir, se oirá bastante bien en un DAP de entrada o en un dongle DAC de entrada, como por ejemplo un DAP, un Theo M6, pero brillará en desempeño si le das un empujón sustancial con amplificación, notándose en unas dinámicas más fluidas, una escena sonora más amplia, una imagen mejor distribuida. Vaya, creo que reluce la verdadera capacidad que tiene este audífono. Por otro lado, cuenta con una configuración muy peculiar. Cuenta con dos drivers. Uno, un planar magnetic de 14.2 milímetros de diámetro, el cual es un poco menor al tamaño de Timeless o Shure S12. El otro driver es de tipo piezoeléctrico, es decir, 18 capas de cerámica. Atención aquí. La marca lo vende, como lo vimos hace un momento, como un driver de conducción ósea. Lo cual es una tremenda mentira. Una bullshiteada para no perder la costumbre dentro de este canal. No, y no, no es un driver de conducción ósea o de bone conduction. Para nada lo es. Si quieren saber cómo es un driver de conducción ósea y cuáles son sus bases científicas y fisiológicas auditivas, les recomiendo ver mi video de Miss Unique Melody Mest 2 en la sección de conducción ósea. El minuto se los voy a colocar en pantalla. Y es que ocurre algo similar en ese audífono donde lo venden como un auricular con esta clase de tecnología cuando en realidad no lo es. Es meramente un driver piezoeléctrico. Ahora, independientemente de esto, esta combinación tan extraña hace un muy buen trabajo. Sin embargo, otra cosa curiosa que no mencioné al tratarse de su diseño. Normalmente los drivers piezoeléctricos van coaxiales a un driver de tipo dinámico por el simple hecho de cómo funcionan. Investigué un poco de ello y sabrán a lo que me refiero. Pero en resumen, independientemente del estímulo eléctrico que recibe el driver piezoeléctrico en sus capas de cerámica, también recibe un estímulo mecánico con el driver dinámico que está coaxial o al lado de este. Eso lo vimos, por ejemplo, en los BQE YC de Spring 2. Pero que un driver planar magnetic genere esto, no sé, se me hace raro. ¿Por qué menciono esto y por qué dije que al tratarse el diseño era importante, aunque preferí mejor hablarlo aquí? Es que el auricular del lado izquierdo me hace driver flex. Y hasta donde tengo entendido, solo los drivers de tipo dinámico pueden hacer esta circunstancia. Ahora, ¿qué es el driver flex? Para quien no lo sepa. Bien, es un sonido que puede producir un driver al momento de introducirlo a tu oído.
Esa presión que genera el aire en la cavidad auditiva junto con el tímpano se va a liberar, presiona el driver y esto genera un pequeño chasquido por esa presión de aire. Suena como un pequeño tronidito constantemente. De hecho, es la razón por la que muchos audífonos cuentan con ventosas para así evitar que este fenómeno ocurra. A veces también depende de la construcción del driver dinámico, la presentación de este fenómeno, pero vuelvo a lo mismo. No creí que eso ocurriría también en un auricular planar magnetic. Y vaya, solamente ocurre de mi lado izquierdo. Créeme que yo mismo me pregunté, ¿de verdad es un planar magnético? Vaya, tanto por la adición del piezoeléctrico como por el hecho de tener driver flex. Sin embargo, al ver su desempeño sonoro y sus características, es cuando digo sí. Sí se trata de un driver planar, ya que cuenta con todas las bondades que un auricular con dicha tecnología puede ofrecer, pero siento que hay algo en el auricular que la marca tal vez no ha dicho de forma completa. Bueno, ya nos extendimos en este punto, pero es que resultó importante para mí. Cuéntame en la caja de comentarios qué te parece esto que llego a estar diciendo. Porque, sí, ahora sí, vamos con el plato fuerte de este video, el cual es su sonido. Independientemente de estas particularidades comentadas en el apartado técnico, pues vamos a encontrar en los Rapid Go Hook X un audífono con un magnífico desempeño sonoro. Desde la primera escucha fue una gran experiencia y conforme lo iba descubriendo más, resultó ser un auricular muy adictivo de escuchar. Entonces, sí, tiene las bondades de un planar magnetic, es decir, un actuar imponente pero preciso, muy buena cantidad de detalle llegando a matices muy finos, revela bastantes cosas que otros auriculares quedan ocultos, sinceramente. Pero lo mejor lo hace con una muy buena tonalidad. Este auricular demuestra un equilibrio muy bien realizado entre un nivel técnico alto, muy muy alto, y un balance tonal bien establecido. Yo sé que eso sonará muy familiar, pero es lo que ocurre con este in-ear y por ello es que prefiero destinar un video exclusivamente para hablar de las diferencias entre varios planares. Sí, tenemos otro auricular cuyo desempeño sonoro es impresionante. Para mí es el equivalente al de uno que está rondando entre 700 y $1000. Sí, es otro auricular con una tonalidad bastante buena, pero repito, marcando esas diferencias en el video de planares, nos daremos una idea qué es lo mejor que tiene que ofrecer cada uno de ellos, independientemente de mi gusto personal. Entonces, si estos aspectos son muy similares, ¿qué es lo que hace diferente a los Hook X? Bien, tenemos aquí un auricular con un perfil neutral, aunque con un ligero toque de calidez, por lo que veremos más adelante. Su perfil es en U, una U que para mí está muy bien realizada, no solo porque las frecuencias medias no se encuentran tan rezagadas respecto a graves y agudos como ocurre en dicha firma, no, sino porque también la transición entre las mismas es destacablemente buena. Ahora, ¿quieres un auricular con un perfil neutral? No, mira hacia otro lado, porque aunque bien está cercano a este punto, sí se nota que tiene un cuerpo más definido y más robusto, pero que al mismo tiempo no lo hace falto de detalle. Incluso es todo lo contrario, expresa un detalle sustancialmente bueno y no en bruto, es decir, lo hace de forma refinada. El soundstage que tenemos aquí es bastante, bastante amplio, pero de los puntos que más me agradan es que además tiene un buen sentido de holografía y tridimensionalidad, algo diferencial sobre los dos planar magnetic de los que ya hablamos anteriormente, ya que ahí carecían mucho de este factor. Es decir, no solo hay una larga escena sonora, sino hay un buen sentido de profundidad y de altura. Es como si estuvieras escuchando dentro de una bóveda. Canciones que expresen elementos no solamente en la izquierda o la derecha de la escena sonora, sino también atrás, adelante o en distinta altura del escenario, Hook X lo va a expresar bastante bien y con muy buena precisión. Jesus Mein Freud o Jesus Det Nest de Thor Gustafsson Trio es una excelente canción para analizar esto. Al inicio llega a sonar un piano, se nota que el recinto donde fue grabada la canción tiene una característica acústica muy particular ya que se escucha con cierto nivel de reverberación. Lo curioso es que justo entrando el piano, de forma muy sutil se escucha muy al fondo de la escena sonora, en la parte de atrás, dos brushes golpeando suavemente platillos, o al menos lo que parecen ser platillos. Después de un rato, mientras el piano sigue, unos golpetos con unas cuerdas se escuchan en el fondo, pero más cercano al plano de nuestra escena sonora y del lado derecho. Poco después, la percusión de los platillos se integran, sí, al fondo y a la izquierda de la escena sonora, junto con la percusión de los tambores que la batería llega a sonar y llega a destacar más del lado derecho, lo cual se escucha con gran profundidad. Todo esto, insisto, se escucha con cierto nivel de eco, especialmente los metales.
Ahora, otra canción más dinámica y rítmica, pero la que también es muy buena en caso de tener un auricular que exprese buena holografía y que será una experiencia alucinante, Let's Groove de Earth, Wind and Fire. Me equivoqué un poco ahí. Repito, Earth, Wind and Fire. Let's Groove. La introducción incluso te hace sentir que estás escuchando todo en una bóveda, una sensación tridimensional que resulta impresionante. Como vimos, su desempeño en imagen también es bastante destacado, pudiendo localizar de forma correcta y precisa cada elemento. Además, que ofrece una sustancial cantidad de aire, lo que le va a permitir expresar una separación instrumental tremendamente buena. Es todo esto lo que hace ser un auricular muy detallado. El hecho de que se escuche refinado es que el cuerpo que ofrece en cada frecuencia está muy bien definido y para nada delgado. Sobre frecuencias graves, estamos aquí en un término medio, un punto bien equilibrado en entregar un bajo con buena fuerza, imponencia y profundidad, pero que al mismo tiempo ofrece una gran cantidad de información. Su actuar es rápido, pero no deja sin sabores, no te deja como que sin esa sensación de, sí, me gustó el bajo, es rápido, pero quiero un poco más. No. Sientes que existe un buen realce en esas frecuencias, especialmente en el área del mid-bass, pero esta llega a tener una buena distribución de energía en toda la zona baja. Eso va a hacer que quien disfrute de tener un bajo con mucho detalle esté muy contento con este auricular, pero también para el basshead empedernido, que si bien no lo clasificaría directamente como un auricular basshead, por sí solo, tiene un slam bastante poderoso y aireado. Es raro encontrar estos dos conceptos al mismo tiempo tratándose de graves. La profundidad con la que exhibe el bajo también es a destacar. Esto es lo que me hace decir ese bajo si es de un planar magnético. Es decir, al golpear, no solamente se percibe como un golpe circular como ocurría con un driver dinámico o conciso y puntual como pasa en un balance armature. El bajo de un planar llega a tener un área de distribución más amplia. Es como si golpea, como si llegaras a golpear con toda la superficie, con la planta de la mano y no con el puño como ocurriría en un driver dinámico. Call Me Little Sunshine de Ghost muestra el golpe con imponencia con los tambores de la batería y el bombo, especialmente luego del primer coro y aún más luego del minuto 3:18. Cielos, es un bajo muy disfrutable. Sigo insistiendo, no es basshead, pero es casi llegando a esa definición. Ahora, como mencioné, en la forma en cómo se distribuye la energía al resto del bajo, pues es muy buena, haciendo que, aun con ese énfasis o realce en el mid-bass, el upper bass queda aún con mucho que ofrecer, haciendo una transición correcta hacia la zona media. Si somos muy exigentes, es un decaimiento que tarda un poco, solo un poquito más de la cuenta, pero para mí es el ideal en cómo es que el bajo se relaja por el tipo de música que yo llego a escuchar, o al menos en la mayoría. Para terminar con las frecuencias bajas, los subgraves tienen un rumbling bastante bueno, muy destacado. No es un cañón de subbajo o subgraves, pero sí notamos un aumento en la ganancia dentro de estas frecuencias, aunque el actuar es rápido. Entonces, sí lograrás sentir ese retumbe dentro del tímpano, pero este no va a durar más de la cuenta, lo que me hace sentir que tiene un comportamiento, pues, adecuado. Te ofrece sabor en esas frecuencias, pero tampoco te empalaga. Te da la cantidad justa, vaya. Put It On The Line de The Heavy tiene un comportamiento muy muy bueno en un momento muy particular. Inicia con un ritmo un tanto western, pero justo cuando el vocalista termina su primera línea, notamos un retumbe muy fácil de identificar y solo por breves momentos. En Hookex sí se percibe ese rumbling, pero este no llega a durar más de la cuenta. Tratándose de las frecuencias medias, en la zona media baja, gracias a esa adecuada relajación que mencioné previamente de las frecuencias medias, es que tenemos una muy buena cantidad de energía debido a que no corta abruptamente el bajo como ocurre con otros audífonos. Esa zona es en donde particularmente me agrada que en un auricular, ya que si está bien trabajada, hace un muy buen desempeño o hace un muy buen trabajo sonoro. La fuerza y la energía que expresan las guitarras eléctricas en sus riffs, en sus notas bajas, se establecen de forma sublime. Es en este punto en el que a mí me agrada bastante con los hookex y que se adapta bastante bien a la mayor parte de los álbumes que escucho. Lo escucho, por ejemplo, con Adrenaline de Shinedown, una canción con una enorme, enorme cantidad de energía en donde las guitarras eléctricas son partícipes con mucha fuerza, mucha autoridad en la parte baja de las frecuencias medias. No solo eso, si escuchan esta canción resultará dentro de este punto que tiene muchos instrumentos y todos actuando tanto al mismo tiempo con una gran cantidad de energía y de forma rápida, cosa que en un auricular que no sea tan resolutivo hará que todo se congestione. Hookex logra mostrar con mucha limpieza aún en estos escenarios.
Ahora, vamos a algo un poco más tranquilo para las frecuencias medias ya como tal. Bisovidona de Aldo Romano es un gran representante de instrumentos de cuerda y de viento, tanto el contrabajo con su robustez en esos pizzicatos como en las guitarras con su finura. Sacas una gran cantidad de detalle con esos audífonos, pero de una forma muy refinada y muy bien hecha, y aquí es donde digo que existe un gran nivel técnico en este auricular. Si tu gusto por esta clase de instrumentos es muy alto, créeme, vas a disfrutarlos en gran manera con este audífono. Todo el espectro medio se escucha de forma exquisita y aún más de forma natural, gracias a que no existe realce en la zona de medios altos, lo que hace que en ciertas condiciones las cuerdas en sus notas más altas se escuchen un tanto metálicas o más resonantes de la cuenta. Secrets from a Girl de Lorde es una muy buena canción para evaluar voz femenina en dos sentidos. Ver que también resuelve un audífono en los puntos donde una canción podría resultar sibilante, incluso tiene poco que la mencioné en otro auricular. Y otro punto, la viveza de una voz femenina que no la deja opacada con un velo para amortiguar medios altos, pero que también al mismo tiempo lo exprese con un volumen seguro, es decir, con un volumen que no resulte tan elevado. En vocales de voces masculinas como femeninas vamos a tener un adecuado equilibrio, resaltando lo mejor que pueden hacer y además evitando artefactos que también se puedan presentar en cada uno de ellos. En cuanto a los agudos, los buenos comentarios, créanme, no terminan, al contrario, lucen bastante bien en este audífono con un actuar muy bien realizado. La extensión de los agudos es notoriamente buena, alcanzando registros muy altos, hablando de la extensión, y no me refiero a la ganancia, sino de la extensión. Y repito, aquí en la ganancia lo hace de una forma en la que no resulta agresiva o incisiva. Es decir, ¿a qué se traduce esto? Hay mucho detalle, pero no se escuchará con un volumen mayor o exagerado. Otro elemento donde destacan los agudos en los hookex es que son muy aireados, muy refinados, muy limpios, y eso llega a hacer que se muestren con tanta de una forma muy pulcra. Es un agudo muy bien logrado, que aquí alcanza estándares bastante altos, que a mi parecer, en tales frecuencias, en los agudos, es comparable a lo que pueden hacer ambos Unique Melody Mist. Porque no solamente serán agudos delgados, sino que serán agudos que entreguen una buena cantidad de microdetalle, pero con un cuerpo bien definido y robusto. Situación que es muy complicada de lograr en un auricular, y cuando lo hacen es porque estamos en otro nivel, en un nivel muy grande. Una gran cantidad de planares lo logran hacer, sí logran una buena extensión, pero su tonalidad podría resultar un tanto metálica sin ser netamente artificial, salvo algunas excepciones. Sí, el timbre de Planar Magnetic está aquí, pero aquí se trabajó mejor en su refinamiento. La limpieza que hay en los agudos es formidable y se nota en la forma en cómo resuelve pasajes con mucha energía. Balrog Boogie de Diablo Swing Orquesta es magnífica para evaluar estos agudos, en dos escenarios particularmente. El primero, pues, es muy sencillo, ya que se presenta en el intro de la canción. Esos platillos que dan la entrada. En un muy breve momento, repito, pero en el que se escucha tanto la percusión como la relajación de los platillos y que es adecuado en tiempo y forma. Es decir, no da un brillo mayor de la cuenta y da un detalle muy fino, pudiendo diferenciar o discernir matices todavía más finos. Ahora, el segundo punto, que no es tan sencillo de identificar en un auricular que sea tímido en agudos o que estos no sean tan resolutivos, pero pues en los hookex hace un buen trabajo con esas frecuencias. ¿Cuáles? Es justamente cuando existe el golpeteo y que el golpeteo en los platillos no quedan opacados con los tambores de la batería. Son agudos bien trabajados porque son de una escucha con un volumen muy seguro, y esto es precisamente ya en la parte media de la canción que mencioné. ¿Será esta la circunstancia que nos dice que su driver piezoeléctrico está actuando de forma correcta? Ahí sí no sé. Incluso me mantengo un tanto escéptico que realmente ese driver sea funcional, pero si lo hace, qué buena articulación lograron con esos Rap Go en combinación con el planar magnético. Para mí resultó muy difícil no quedarme encantado con ese audífono o encontrarle algún punto malo en su sonido. Y bueno, para allá vamos. Comentarios finales. Su apartado sonoro es fascinante. De los planares que ya hemos visto, es de los que más eficientes resultan, aunque también se benefician de una buena amplificación. Los accesorios están bastante bien, aunque por su precio sí me habría gustado una mejor presentación. El cable creo que es el punto fuerte y débil al mismo tiempo en este sentido, por lo que ya mencioné.
Me gusta que sea modular, pero el hecho de que sea de tela no me convence del todo. Si tengo algún desperfecto con ello, lo comentaré en la sección de comentarios o de comunidad, mejor dicho, en este canal. Y sí, amigos, yo sé lo que estarán pensando y por la forma en cómo me escucharon expresarme en este video. Incluso algunos ya podrán intuir el lugar donde pondré a estos en mi top personal. Pero no coman ansias. Sugiero esperar al video de Guerra de Planners porque no solo verán ahí el lugar donde los voy a colocar, sino también una comparativa más minuciosa de cada elemento a contemplar de los Planar que ya hemos visto y uno que otro por ahí que, vaya, todavía no se ha mostrado. Repito, es un auricular que me fascinó, me encantó, pero vaya, un auricular que para mí sea el que más destaque, tal vez para tu escenario personal sea muy diferente, quién sabe. Será muy interesante lo que vamos a ver en el video de Guerra de Planares. Y bien amigos, gracias por acompañarme en una charla más. Recuerden que estos audífonos los puede conseguir en 100 Music en un costo de 5.050 pesos mexicanos, o bien lo puedes adquirir en tiendas como Linsol o AliExpress, rondando entre los 240 a $250, más o menos en ese costo los he visto. No olviden de seguirme en Instagram, el link está en la descripción. La guerra de Planares está muy, muy cerca y será bastante interesante lo que veremos ahí. Cuídense mucho, por favor, y sigan disfrutando de su música. Nos vemos en el próximo video.